Aprobación de normas por dos tercios vuelve a tensionar la convención y surgen cuestionamientos a rol de directiva. La proposición de la mesa sobre las materias que se votarían en quórum calificado y las que no, enviada por correo electrónico, desataron molestia en convencionales de pueblos originarios y otros sectores, tras una tensa sesión que incluyó manifestaciones y cuestionamientos a la directiva. Finalmente se determinó por aplazar el debate de las propuestas de reglamento para la próxima semana. Se abrió un plazo para que convencionales planteen qué asuntos podían votarse por mayoría simple. Rojas Vade presenta licencia médica y dice que se defenderá en tribunales. No soy delincuente. A 5 días de admitir que no tiene cáncer, pero sí otra enfermedad que decidió mantener en reserva, el convencional emitió una declaración pública en la que aseguró que el dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. También informó que se ausentará de la convención durante 15 días. CACEN 2020, 4 de cada 10 personas con problemas médicos sin atención culpan a la pandemia. La encuesta desmenuza el impacto que ha tenido la emergencia por COVID-19 en materias de salud, con un efecto especialmente duro en los sectores más vulnerables. Al preguntar a personas que tuvieron un problema de salud sobre las razones por las que no recibieron atención médica, 43.6% respondió que fue por motivos relacionados por la pandemia. Según el Ministerio de Salud, hay más de 2 millones de personas en lista de espera por consultas y más de 300.000 por cirugías retrasadas. Ley Ricarte Soto. Denuncian que fondos están congelados para nuevos tratamientos. Desde comienzos de año, distintas agrupaciones de pacientes están a la espera de que el Ministerio de Salud emita el quinto decreto de la Ley Ricarte Soto, que permitirá incluir nuevas patologías de alto costo a partir del próximo año. Sin embargo, la Dirección de Presupuestos ofició a esa cartera a finales de abril para informar que esto no sería posible, pues una expansión de coberturas implicaría que de aquí a 7 años la ley quede sin financiamiento. Aumento en probabilidad de cuarto retiro hace subir el dólar a su nivel más alto del año. El tipo de cambio extendió su racha alcista, superó la barrera de 790 pesos y cerró en su mayor valor desde octubre del 2020, dejando al peso chileno como la moneda que más se depreció. La mayor posibilidad que el Congreso apruebe un nuevo rescate de los ahorros previsionales presiona al dólar. Figueroa emplaza a alcaldes por colegios municipales que siguen cerrados. El Ministerio de Educación afirmó que un 20% de los establecimientos del país no han retomado las clases presenciales, principalmente colegios municipales, por lo que envió un mensaje a los alcaldes. Es urgente que los abran y les den la oportunidad a las familias de poder optar por la clase presencial. En vísperas de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que, aunque la toma persista, sus observaciones se desplegarán este fin de semana en manifestaciones sociales, no solo en Santiago, sino que también en regiones. La sede central sigue en toma tras 2 meses. Eliminatorias. Chile cae ante Colombia y se aleja de Qatar. La Roja, humillada en la primera mitad, pierde 3-1 en Barranquilla y la posibilidad de llegar al Mundial del 2022 se ve cada vez más lejos. El primer tiempo fue malo y el responsable fui yo, reconoce el técnico Martín Lasarte. Argentina y Brasil siguen acumulando victorias. La albiceleste goleó 3-0 a Bolivia en Buenos Aires, mientras que Brasil venció 2-0 a Perú en Pernambuco. Por otra parte, Uruguay consiguió un agónico triunfo por la mínima diferencia, gol en el minuto 92, y Paraguay superó 2-1 a Venezuela.